Pensaba terminar ya esta historia, esta serie de vídeos que he hecho aquí en el episodio anterior, cuando luego me he acordado de cosas que me han ocurrido a mí en grupos de WhatsApp, por internet. La gente tiene envidias y tiene muy mala folla, ¿no? O sea, yo soy una persona tímida, soy buena persona, quien me conoce, me conocen 6 personas, porque me relaciono poco, pues soy Asperger. Y esto es relacionar. Pero las personas que me conocen ven que tengo un buen corazón, o sea, todo el mundo. Y sin embargo, ha habido alguien, yo no sé si por envidia o qué, que se ha dedicado a criticar constantemente mi trabajo. O sea, yo llego, hago mi periódico, que si voy porque voy a los actos, que si no voy porque no voy a los actos. Y digo, hostia, lo que me ha costado, fíjate, lo que me ha costado publicar algunas fotos, que me he jugado mi integridad física y me han llevado al juzgado 3 veces. Bueno, pero hoy no quería hablar de estos temas porque me repito mucho, porque soy Asperger y es una desventaja que tenemos, que incidimos mucho en un tema que nos obsesiona y tal. Hoy iba a hablar de otra, grupos de WhatsApp. Esta es buena. Al igual que cuando la pandemia hubo alguien que en un grupo de WhatsApp que tenía más difusión que, pues, que este canal al principio, porque no me lo veía gente, porque me criticaron y ya te digo, me sacaron un fragmento del vídeo en el que aparentaba decir yo lo contrario. O sea, grabaron X segundos, y si grabas X segundos, puedes hacer creer a la gente que yo he dicho, claro, pues fuera de contexto. Y si puedo criticar en el debido de la pedra, critico que le, pero digo la frase de que, poniendo el ejemplo a lo contrario, entonces la gente se cae en lo contrario y dice, ah, este está a favor de la. ¡Qué cabrón! Entonces la gente se queda con eso, el fragmento de vídeo, y dice, qué mala persona es. Y entonces esto. Ha habido gente que en grupos grandes, igual que difundieron el rumor de que la mañana está apestada, que está todo el mundo contagiado de C19. Pues falsa, fake. Pero bueno, todo el mundo fue al supermercado por la leche. No, y aquel entonces era el papel higiénico. Bueno, la gente se cree más lo que le cuentan en los grupos de WhatsApp sin saber quién, que en un periódico profesional contado por periodistas. Esto me ha pasado en la ciudad. Pero una anécdota de las primeras que tuve que ir yo al cuartel de la Guardia Civil como director del periódico. Esta la voy a contar porque además la persona es amiga mía y las que he dicho algo negativo del establecimiento, hotel, etcétera, persona, he guardado el anonimato. Pero bueno, esto como no es negativo, esto le pasó a él, Luismi, el de la Hacienda, lo voy a contar para que os riáis con Luismi, el de la Hacienda, pues es un señor, cuando le conocí yo era un chaval, un joven emprendedor que tenía un bar de carretera en la Nacional 6 en la Madrid-Coruña y tuvo la perspectiva de futuro de ver que con la autovía pues la gente se iba a desplazar y construyó un hotel en la salida de la autovía. O sea, inteligente. Y se forró. Pero bueno, yo inteligente no me forré, pero monté un periódico de la nada, con 0 euros, cero, que fue un periódico llamado Las Comarcas un montón de años, hace un montón de años, duró un año o 10 meses. Le dieron, un mecenas le dio una subvención y un anuncio Caja España durante el tiempo, esos meses. De que se le acabó el anuncio, cerraron. Bueno, yo he resistido, subsistido 22 años. Pero bueno, hay gente que nos tiene envidias, tanto a mí por montar mi negocio como a Luismi. Claro, porque se ha hecho millonario, ¡ah, se ha hecho rico! Digo, coño, pues tenga la idea tú, coge, arriesga, invierte el capital, construye un hotel, fíjate. Pero bueno, la envidia es muy mala y hay mucha envidia bueno, igual no hay mucha, pero justamente. Pues hubo una vez que se inventaron. Fíjate lo mala que es la gente. O sea, no es que se hayan metido solo conmigo por periodista y me hayan puesto a parir por internet. No, no. También lo hicieron con este joven empresario en aquel entonces. Ahora ya tendrá mis años. No somos tan mayores, pero bueno, tiene más o menos mi edad y ya, yo ya rondo los 50 años, 48. Bueno, oye, que un día vino. No sé si vino un inspector de Hacienda o algo al hotel a pedirle las cuentas y cerraron pues para hacer inventario. No sé qué pasó, o sea. Y no sé si un o una desempleada con mala folla, porque creo esto ya, esto es lo que dejo en el aire, porque no tengo ni puya idea qué pasó. Igual la había dejado sin puesto de trabajo y dijo: ah, para vengarme, te jodo la reputación del negocio. O sea, lo que han hecho con la bañeza hoy durante 22 años, pues le hicieron a Luismi, se llama el gerente,
Y vamos a hacer, y mandaron por un grupo de WhatsApp, fíjate que hay que tener mala idea, que habían cerrado la hacienda porque habían venido unos inspectores porque habían encontrado carne de vaca de mala calidad o carne podrida, ¿no? O sea, hay que tener mala hostia. Y claro, pues la había cerrado por inventario y distribuyeron por el grupo de WhatsApp este, que no sé cuál es. A mí me ha llegado algún feedback, alguna cosa, como aquella que os dije que plagiaron, cortaron un cacho de mi vídeo para que calumniarme, y perdí clientes, la de Fisiosalud o Fisionatura, no sé, una fisioclínica ahí, la de Isaac, la hija, Sandra, me parece que es a la Nación, cerca de la Nacional 6, creo que se dejó de anunciar en la guía médica del periódico, porque la debió llegar a su teléfono móvil el vídeo en el que hicieron creer que yo criticaba a las mujeres, fíjate, que yo era un machista, que yo, que no, han dicho que soy un maltratador y me han puesto, o sea, se han inventado lo que cualquier día se han inventado de todo. Si otro día igual me hago otra serie de vídeos y os lo cuento. Bueno, pero vamos con el tema de Luismi. De mí se inventaron, yo era machista, y de Luismi que vendía en el hotel carne de vaca podrida. Y para dar veracidad al bulo falso, tuvo la descortesía, no sé si es una chavala la que lo llevó, la que me criticó a mí el vídeo por el grupo de WhatsApp este, sí que era una mujer, porque dijo, ah, está, no sé qué, y la vi yo, ella pensaba que yo no iba a ver porque no estoy en el grupo de WhatsApp, pero me lo pasaron. Puso, la bañeza publica qué, y cuando me llama Luismi, ¿cómo has publicado eso? Y dije, ¿qué he publicado yo? La bañeza de pública que ha cerrado el restaurante, la hacienda, porque tiene carne de vaca de podrida. Y yo no he publicado eso. De hecho, me llamó por teléfono a las 10 y pico de la noche. Le dije, Luismi, que no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando. Y bueno, Luismi es una persona cuerda y sensata de las que hay. Porque si es otro, se enfada conmigo sin motivo, que me ha pasado muchas veces, como me pasó con el bombero, y yo no me entero. ¡Te voy a denunciar, no sé qué! Me han dicho a mi gente. Pero Luismi es una persona. Le dije, oye, que mira, que han publicado, has publicado tú. Y yo no he publicado nada. Digo, la primera noticia que tengo. Que sí, que me ha llegado por WhatsApp. Y pásamelo, porque yo no, ni puñetera idea. Yo, digo, no tengo, es que me hizo mirar mi periódico, mi propio periódico. Y dije, voy a ver si he publicado yo esa noticia, pero es que no me suena. Y miré en la página de internet, que tengo un blog de noticias, dije, oye, dije, yo no publico nada de eso, en serio, Luismi. Que dice, sí, pues a mí me llegó un WhatsApp que dice que según la bañeza había publicado. Dije, enséñame el periódico, o hazme una captura, digo, ¿dónde he publicado yo eso? Porque, te lo juro, digo, yo no publico nada. Pero se inventó esta chica o chico, el que llevase el grupo de WhatsApp, para dar veracidad a la calumnia contra el restaurante, que en mi periódico habíamos publicado. Además, estaba súper mal redactado. Pero bueno, esto me ha pasado 2 o 3 veces. Una vez desmentí otro bulo de estos de internet, que, de otro grupo de WhatsApp, que no sé qué, no sé cuál. Además, es que estaba mal redactado, pero la gente se los traga. Y una cosa es que se los trague, y otra es que te metan a ti por medio. Pues, hombre, a él tiene poder y no le joden tanto, pero a mí, hablan mal de mí y la gente se lo cree. Bueno, pues tuve que ir yo al cuartel de la Guardia Civil a declarar que en mi periódico no había publicado yo nunca nada de eso. Además, el periódico mío queda ahí, en internet y en hemeroteca. O sea, tú puedes consultar los 1070 periódicos que he hecho hasta el momento, las 1070 semanas, vas a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca de la Junta de Castilla y León en Santa Anónia, o en no sé dónde, incluso igual por internet, porque lo tiene la Junta o la Biblioteca Nacional archivado. Y dije, no aparece esto. Y tuve que declarar que yo nunca había publicado esa noticia y que alguien se había hecho pasar por mí, porque claro, diciendo que simulaba la redacción de una noticia en mi periódico que nunca apareció para calumniar al otro. Es que hay que tener mala folla, ¿eh? Muy buenos días.